Seguimos en nuestra sección Mata iPhone en Mundo 24 mostrándote celulares de alta gama que están a la altura del que realizó la compañía de Apple hace años y que ha liderado gran parte de la industria. Hoy tenemos el Samsung Galaxy S4. Sí, lo viste en Mundo 24, viste la presentación en Nueva York. Hoy lo tenemos para verlo más de cerquita, para ver algunas de las funciones que no pudimos compartir en su momento. Fíjense la pantalla, una pantalla increíble de 5 pulgadas, Full HD, Super AMOLED, brillante, impactante. Desde los colores, sobre todo con esta imagen que estamos viendo en este momento. Un celular que es mucho más fino, tiene 7,9 milímetros de espesor. Ahora vamos a comparar el tamaño también con Note, otro de los productos de la compañía. Una cámara trasera de 13 megapíxeles, con flash por supuesto. Una frontal de 2 megapíxeles y muchos sensores. Todas las imágenes que ustedes están viendo, todo lo que están viendo en la parte delantera de este prototipo que tenemos y que estamos probando aquí en Mundo 24, tiene que ver con los sensores que ahora vamos a probar al detalle. Lo último, por lo menos en este momento, la comparación de tamaños. Este es el Note 2, que está entre una tableta y un celular. Este es el Samsung Galaxy S4 con su pantalla de 5 pulgadas. Vamos a probarlo y le mostramos algunas de las características que no pudimos ver en Nueva York. En Nueva York tuvimos la posibilidad de manejarlo con los guantes puestos. Ahora te estamos mostrando cómo el celular puede ser controlado sin siquiera tocarlo. Miren esta función, es increíble. Cuando uno está mirando el video arranca, el video se ejecuta. Pero si en algún momento alguien me llama y tengo que mirar para otro lado, el celular interpreta y frena la ejecución del video para que no me pierda nada. Cuando vuelvo a mirar, los sensores detectan que estoy mirando y arranca nuevamente el video. El modelo que llegará a la Argentina será el de 8 núcleos, un celular súper potente que contará además con una cámara de 13 megapíxeles y será ultra fino. Estamos hablando de menos de 8 milímetros de espesor.